Gloria a Dios. Dios le bendiga hermanos. Damos gracias a Dios en esta preciosa mañana por el Señor concederlos la oportunidad de reunirlos y poder estar en este culto tan especial. Hermanos, todos los cultos son especiales, pero en esta ocasión es un culto de boda, de victoria, donde hermanos eh, en este culto tan maravilloso, primeramente el honrado es el Señor. Segundo, la iglesia y la familia. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que Dios puede bendecir grandemente a nuestra hermana Idalia Sarabia y nuestro hermano Carlos Guevara. Hermanos, y la novia me hace enseña de que ya está preparado todo para que pueda entrar. Hermanos, y nuestra hermana Felicita Díaz y Gaby estarán dando inicio con este precioso himno. Todos puestos en pie, hermanos, para recibir a la novia. se quiere en verdad Hay que lindo Dios le bendiga hermanos en esta preciosa mañana. Dios bendiga grandemente a mi hermana Idalia, a mi hermano Carlos, a todos sus familiares y las primeras bancas eh, hermanos están reservadas para los familiares de nuestros hermanos. Ahora, hermanos, gracias a Dios por este día tan precioso y por, hermanos, el Señor concederle a nuestros hermanos la oportunidad, hermanos, de estar en esta mañana. Para ser unidos en este culto de boda, hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Y todo eso, hermanos, el amor de Dios, lo que hace mover a hermanos, familiares de diferentes lugares, para que todos los hayamos dado cita en esta preciosa mañana, para estar junto con nuestros hermanos celebrando este precioso culto de boda. La historia de la humanidad, hermanos, mire la importancia, dice la palabra del Señor, hermano, que en el principio. Dios unió a Adán y Eva y ahí empieza la historia de la humanidad. La importancia, hermanos, de ver la historia. Y dice la palabra del Señor que la iglesia, cuando la iglesia, hermanos, el Señor venga por su iglesia. También el Señor compara, hermanos, a la unión de la iglesia con Él, con la boda del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, hermanos, Dios bendiga grandemente a nuestros hermanos y así a toda la congregación, a todos los familiares, a todos los que vienen de diferentes iglesias. Seamos todos bienvenidos en el nombre del Señor. Antes de dar inicio, vamos a dejar con una participación a nuestro hermano Jefferson Peraza, quien estará dando la bienvenida. Good morning, distinguished guests, family members, and those visiting us from other churches. It is with great pleasure that I, along with the bride and groom that have welcomed you here today, would like to extend you the warmest welcome to our church. This is a monumental day in the lives of our brother Carlos and our sister Idalia. Today we celebrate not just the joining of two souls. But the fusion of two beautiful families under God's promise of a future filled with blessings and joy. We apologize in advance that today's service will be entirely in Spanish, but while we may speak different languages, the language of love and happiness that we all feel here this morning is universal and requires no translation. The order of service will be as follows Pastor Silas Lopez will be directing today's wedding service. Amilcar Diaz will lead us in a time of group worship. We will then have a time for a selected few who will sing relating to today's celebration. Jairo Saravia will share this afternoon's sermon. Pastor Adan Ferrufino will officiate the wedding ceremony. And we will close out today's program by having some words from both families in gratitude. Immediately following today's service, the bride and groom will be hosting all of their guests. For a lovely reception located in the area to your right hand side. If you have any questions, please feel free to ask the ushers located along the church walls and they will gladly help you. Once again, thank you all for your presence today and may God bless you and the couple that is being married today. Amen. Gloria Jesús. Dios les bendiga nuevamente y así Dios bendiga a todos los amigos y familiares que estamos acá reunidos. Hermanos, esta mañana es una mañana de victoria, de alegría, de gozo, de ver, hermanos, a nuestros hermanos acá reunidos, hermanos, para honrar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que, bueno, en lo personal, yo considero a nuestro hermano Adán, hermanos, una alegría en su corazón, porque esto es lo correcto, lo que se debe hacer en iglesia. Así es que yo sé que en todos hay alegría, pero en nuestro hermano... Carlos y hermana Idalia, y no podemos comparar la alegría de que el Señor les haya concedido en este día, hermanos, estar en esta mañana acá. Así es que ahora sí vamos a dar inicio, vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Proverbios, capítulo 18, verso 22, para honra y gloria de Dios. Proverbios, capítulo 18, versículo 22, para su honra y para su gloria. Aleluya. Gloria a Jesús. Lo tenemos, hermanos. Le vamos a dar lectura honrando al Padre, el Hijo y su Espíritu Santo. Y dice así de la siguiente manera: El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo, hermanos, esa palabra benevolencia quiere decir. La buena voluntad de Dios, el favor de Dios para su vida. Aún nosotros no mereciéndolos, eso quiere decir esa palabra benevolencia. Así es que Dios bendiga a nuestros hermanos y a todos los que Dios los ha permitido casarlos y a los que no se han casado también, pues que el Señor les conceda, hermanos, unirse en bodas un día. Así es que meditando en este precioso versículo, hermanos, vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a dar inicio para que todos juntos los unamos a cantar con nuestro hermano cardía Doblemos nuestras rodillas y oremos todos juntos. Poderoso y eterno Dios, creador del cielo y la tierra. Señor, en esta preciosa mañana, Padre, hemos venido ante tu presencia, oh Rey eterno de la gloria, Señor, en este culto, Señor, aleluya, donde tú estarás, Padre eterno, aquí estás tú para unir a nuestros hermanos, aquí está usted, oh Señor, aleluya, para hacer esta unión, Padre bendito, amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno, Señor, ponemos en tu mano todo, Señor, aleluya, este servicio que se usted administrando, oh eterno y poderoso, Dios bendice esa garganta de mis hermanos que estarán cantando, congregacional, individual, por esa palabra que tú tienes, por todos los que estamos reunidos, por esos consejos que usted tiene en esta mañana para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo le pido eterno y buen Dios, Señor, que sea usted bendiciendo, Señor, aleluya, a toda la congregación en esta mañana. Sea usted, oh, Señor, alabado sea su nombre, bendiciendo a su pueblo, Señor. para su su honra y para su gloria oh rey soberano en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno, Señor, bendice a tu pueblo y rompe toda cadena, Señor. Todo lo que siente ponga, oh eterno y poderoso Dios en esta mañana, sea usted abriendo esa puerta, Señor, aleluya, de bendición sobre su pueblo reunido en esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazareno, oh rey de reyes y señor de señores, gracias, soberano Dios, gracias, rey eterno de la gloria. Amén. Gloria a Jesús. Estamos dispuestos a cantar, hermanos. A cantarle al Señor, a darle la honra y la gloria a través de esos preciosos signos. Y yo les voy a pedir que los unamos a cantar con nuestro hermano Amil Cardías, quien es el director de alabanza en esta hora. Él con todos vosotros. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana. Y a todas las amistades, las famili familiares, ¿verdad? Sean bienvenidos a la casa del Señor. Felicitamos al hermano Carlitos y mi hermana Idalia, ¿verdad? Porque este día, pues, es un día, hermano, muy especial para ellos. Y yo quiero que la iglesia se una conmigo, hermanos, a cantar al Señor. Yo siento que en las bodas, como que la iglesia tiene pena cantar. Y usted no le está cantando a nadie aquí del ministerio, le está cantando al Dios vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a empezar esta preciosa alabanza. Hay alegría en tu corazón por ser un día muy especial. Tu matrimonio celebras hoy. Y nueva vida empezará. Hoy es un día inolvidable para los dos. El amor es algo bello que Dios creó: dos corazones entre. Se unen hoy para vivir siempre felices. Es la voluntad de Dios. Hoy es un día inolvidable para los dos. El amor es algo bello que Dios. Dos corazones entrelazados se unen hoy para vivir siempre felices. Es la voluntad de Dios. Recuerde cuando. Llegaron al altar con la promesa de ser fiel. Los mandamientos que Dios dejó. Amén. Siempre hasta el final. Hoy es un día. Para los dos, el amor es algo bello que Dios creó. Dos corazones entrelazados se unen hoy para vivir siempre felices. Es la voluntad de Dios para vivir siempre felices. Es la voluntad de Dios. Amén, gloria al Señor. Qué precioso, hermanos. Aleluya. Esperando de que Dios les pueda bendecir a ellos, ¿verdad? Y las familias también que hoy se unen, sean bendecidas de parte del Señor. Seguimos alabando el nombre del Señor. Gloria al Señor. Hoy en el día de su boda, yo quiero felicitarles. Y al mismo tiempo decirle: Dios les bendiga y les guarde, y en el amor de Jesús, y que de nunca se aparte el matrimonio es sagrado. Pues fue instituido por Dios de la costilla del hombre a la mujer él formó y en el huerto de Edén varón y hembra el unió hoy en el día de su boda. Quiero también recordarles que el matrimonio es por siempre. Ya no podrán divorciarse porque lo que Dios juntó nadie podrá separarlo. El matrimonio es sagrado constituido por dios de la costilla del hombre a la mujer él formó y en el huerto del Edé, varón y hembra el unió el que ha encontrado su esposa, el bien de Jehová alcanzó. Así lo dice la Biblia. El gran sabio Salomón, en el libro de Proverbios, el gran rey así escribió: el matrimonio es sagrado, instituido por Dios de la costilla del hombre a la mujer el formó y en el huerto le edén varón y hembra unió. gloria al señor seguimos alabando al señor con la última alabanza las bodas de Caná. oye oh, Día glorioso, demos gracias al Señor por haberte concedido tu compañera de hogar esta fiel de grande gozo, glorifiquemos al Señor el hogar que hoy se comienza sea de prosperidad ya la novia está de blanco en señor de santidad, es un día de bonanza. Glorifiquemos a Jesús. de Galilea se hicieron ayunas bodas. Jesucristo, Es un milagro. Y vi no especial. Era ti poder su sangre que derramó. En la cruz para comprar una iglesia que hiciera su voluntad, ya la novia está de blanco enseñar... de en señor. Glorifiquemos a Jesús, Él está en esta hora, bendiciendo a la multitud. Amén, gloria al Señor. Sigámonos gozando, hermano, y que el Señor le bendiga a todos. Gloria a Jesús. Qué precioso ese maravilloso himno. Hermanos, el Señor, en su grande amor y misericordia, en esa boda también fue invitado. Y allí estaba, hermanos, había una necesidad, y Él es el que suple una enseñanza maravillosa. Hermanos, Dios es el único que los suple en nuestro diario caminar. Las cosas que lo faltan, el Señor es el único hermano que los ayuda. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios bendiga a todos los hermanos que están añadiendo en el transcurso de los signos. Vamos a proseguir, hermanos, con los hermanos que van a estar cantando de una manera individual. Hermana Araceli Peraza. En segundo lugar, hermana Adela Escobar. Y en tercer y último lugar, hermanos Brian y Pedro Domínguez. Así que queda en primer lugar, hermana Araceli Peraza, para exaltar el nombre del Señor. Y la iglesia seguimos adorando a Dios. Hermanos y amigos, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Y esta mañana estamos muy contentos y agradecidos con el Señor porque Él nos ha permitido estar en este lugar alabando y glorificando a ese Dios que vive y permanece para siempre y también, hermanos, para ser testigo de la unión de esta pareja que hoy se, se presentará en matrimonio delante de Dios y delante de, de todos nosotros. Y para honra y gloria del Señor voy a cantar esta alabanza con la ayuda de Dios. Ayer naciste y llenaste tu hogar de amor y felicidad. Fuiste rodeada de afecto y calor, fuiste creciendo en un bello jardín. Un jardinero esa rosa miró, bella y radiante de amor, y con amor las espinas quitó para quedarse solo con la flor. Amor eterno se juran los dos, hoy en su día feliz. Se prometieron amarse para siempre, vivir unidos y amarse eternamente. Jurarán pacto de amor ante Dios. Se prometieron amarse para siempre, vivir unidos y amarse eternamente. Jurarán pacto de amor entre los dos. Que sean felices le pido al Señor. Que a donde vayan, Dios vaya a su lado. Y si hay momentos de angustia y dolor, que prevalezca la fe y el amor. Que no se apague ese amor que hoy los trajo al altar. Que vayan siempre luchando de la mano. Que sus anhelos sean todos realizados. Que no se apague la hoguera de su amor. Que vayan siempre luchando de la mano, que sus anhelos sean todos realizados, que no se apague la hoguera de su amor. Hoy tus juguetes quedaron atrás, te convertiste en mujer y una semilla de amor germinó y fue creciendo en tu corazón. Amor eterno se juran los dos, hoy en su día feliz, se prometieron amarse para siempre, vivir unidos y amarse eternamente, jurarán pacto de amor ante Dios. Se prometieron amarse para siempre, vivir unidos y amarse eternamente. Jurarán pacto de amor entre los dos. Que sean felices le pido al Señor. Que a donde vaya Dios vaya a su lado. Y si hay momentos de angustia y dolor, que prevalezca la fe y el amor. Que no se apague ese amor. Que hoy los trajo al altar, que vayan siempre luchando de la mano, que sus anhelos sean todos realizados, que no se apague la hoguera de su amor, que vayan siempre luchando de la mano. Que sus anhelos sean todos realizados. Que no se apague la hoguera de su amor. Que no se apague la hoguera de su amor. Amén. Le bendiga. Gloria a Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana Araceli. queda en segundo lugar, hermana Adela Escobar. Alabado sea el nombre del Señor. En el diario Caminar del de Hogar, hermanos, eh, hay momentos que... Eh, el esposo quiere suplir todo o la esposa, pero llega el momento que por mucho que ame el esposo a la esposa, no se pueden ayudar, solamente Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Le agradezco al Señor por este momento que nos concede de poder estar en la casa del Señor presenciando este acto maravilloso el cual es el matrimonio de esta linda pareja, ¿verdad? Nuestro hermano Carlos y nuestra hermana Idalia. Nos sentimos muy felices, pues quiero decirles que hemos visto crecer a nuestra hermana Idalia en la obra del Señor, en la escuela dominical. Ha crecido y llegó a la juventud presentando temas y de lo cual nos sentimos felices y felicitamos a los padres de cada uno de ellos. La madre de nuestro hermano, me imagino que va a ver el video, ¿verdad? Y que sea, le felicitamos por tener un hijo ejemplar en la obra del Señor. Y quiero entonar esta alabanza para la honra y gloria del Señor. Matrimonio, ley que Dios instituyó. Pues en ella el amor legalizó. Los patriarcas y profetas, cada uno practicó, y mi Cristo en Galilea, con su primer milagro, honró. por eso el matrimonio. Es una ley de Dios, porque forma una vida con las vidas de dos. Por eso el matrimonio te une con quien tú amas porque forman un alma de lo que son dos almas. Matrimonio, ley divina del creador, pues es fuerte y su juez es el amor. Han vencido las barreras del amor y religión. Y en pureza representas a la iglesia del Señor. Por eso el matrimonio. Es una ley de Dios, porque forma una vida con las vidas de dos. Por eso el matrimonio te une con quien tú amas, porque forma... Un alma de lo que son dos almas por eso el matrimonio es una ley de Dios porque forma una vida con las vidas de dos Forman un alma de lo que son dos almas, amén. Muchas felicidades, Dios le bendiga. Gloria a Dios, y eso es lo que dice la palabra del Señor: que ya no son dos, sino una sola carne. Nuestro hermano quedan con la tercera participación: hermano Brian y hermano Pedro Domínguez, que también están agradecidos con el Señor y van a cantar este precioso cántico. Hermanos y amistades, que el Señor les bendiga a todos. La verdad para nosotros es un gran privilegio poder estar aquí de testigos en esta maravillosa boda, ¡Aleluya! porque crecimos juntos con Mana Idalia y el hermano Carlos, y la verdad es de gran bendición para nuestra vida poder estar aquí en este lugar y poder cantar esta alabanza para la honra y gloria del Señor, hermanos. Gloria a Dios, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hora. Le quiero dar gracias al Señor, primeramente, por este gran privilegio que el Señor nos da de estar aquí otro día. Y así Dios bendiga a mi hermano Carlos y a mi hermana Idalia que nos dan este privilegio de poder cantar esta alabanza. Les deseo las más ricas y abundantes bendiciones para ellos. Les digo, a mi hermana Idalia, que es una gran alegría. Yo sé que para, no solo para mí, sino para toda la juventud que lo hemos crecido juntos. Y esta es una gran bendición. Y les digo que siga adelante. Y así les digo a todos mis hermanos uh, que los, estamos alegres que estamos aquí. Y vamos a cantar esta alabanza. Y que todo sea para la honra y gloria del Señor. Vengo a saludar a una hermosa pareja que se encuentra frente de una multitud que hoy día se une en matrimonio, en lazos legales por la ley de Dios. Es honroso el acto del matrimonio. Cuando ambos se unen en santidad, santidad, el amor de Cristo reinará en sus vidas y serán felices sirviendo al Señor. Señor. Que mi Dios bendiga a los contrayentes. Le deseamos triunfo en su fiel hogar. Bellos manantiales de bendiciones reciban de Cristo por la eternidad. Es honroso el acto del matrimonio cuando ambos se unen en santidad. El amor de Cristo reinará en sus vidas. Y serán felices sirviendo al Señor. Y serán felices sirviendo al Señor. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que han cantado y así los hermanos y amistades que siguen llegando. Sean bienvenidos a la casa de oración. Dios pueda bendecirlo grandemente a todos por acompañar, hermanos, a nuestros hermanos Carlos y hermana Idalia. Hermanos, hemos oído esos preciosos signos que son mensajes para cada uno de nosotros, pero hay un mensaje principal que es la palabra del Señor donde Dios, hermanos, los va a hablar en esta preciosa hora. Hermanos, alabado sea el nombre del Señor, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Y hay, hermanos, eh, yo sé que en todos nosotros, aunque quizás ya usted tenga mucho tiempo de estar casado, pero siempre necesitamos el consejo del Señor. A veces podemos decir, ahora el mensaje viene para los hermanos que se están casando. No, la Biblia dice que lo que viene de arriba sobre todos es. Para ellos, para mí, para ustedes, para los que todavía aún no se han casado, para ustedes también es la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, hermanos, a algunos pastores, si no han subido, pueden subir al ministerio. Y hermanos, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor por nuestro hermano Jairo, por cada uno de nosotros. Yo, hermanos. Eh, me siento agradecido por el Señor por estar en esta mañana acá y por esa palabra que Dios va a hablar a mi vida, porque Dios conoce nuestras necesidades. Doblemos nuestras rodillas y oremos, hermanos, por cada uno de nosotros y por hermano Jairo. Poderoso y eterno Dios, Señor, en esta hora ponemos en tu mano, Santa Señora, aleluya a nuestro hermano Jairo, Señor. Hemos dado, Señor, alabanza que como hijos suyos, como necesitados y como responsables de darle la honra y la gloria, lo hemos hecho, Señor. Esos signos que han llegado ante tu presencia, que a la misma vez son un mensaje para la vida de todos los oyentes, Señor. Pero ahora viene el momento céntrico de escuchar esta palabra, oh Señor, aleluya, el mensaje del cielo, Señor. El consejo suyo, Señor, para a cada uno de los que estamos reunidos y la escritura dice que lo que viene de arriba sobre todo es Señor yo le pido por nuestro hermano Jairo Señor ese consejo que ya usted ya puso en los labios de él que en este momento lo tendrá que expresar para su honra y su gloria Señor yo le pido por cada uno de nosotros Padre eterno que en esta mañana los concede estar en esta boda Señor que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas para mi hermano mi hermana Idalia, para cada uno de nosotros, para los que aún no están casados, Señor. Esta palabra es ayer, es ahora y es mañana. Esta palabra es siempre. Oh, eterno y poderoso Dios, bendice a toda la congregación, a todo el pueblo reunido, Señor. Y que esta palabra, su escritura lo dice, que va a cumplir el propósito para el cual ha sido enviada. Pues no regresará vacía a usted, Señor, sino que se cumplirá el propósito. Para el cual ha sido enviada, Señor. Y el propósito es que seamos mejores creyentes hijos suyos, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermanos, y Dios bendiga a nuestros hermanos que han subido al ministerio. Eh, ya, pues, vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Jairo. Y de antemano damos gracias a Dios por esta palabra que el Señor tiene para nosotros. Pues el propósito de Dios es que cada día seamos mejores y que le sirvamos mejor al Señor. Así es que mi hermano Jairo Sarabia queda con todos vosotros. Aleluya. Que el Señor les bendiga hermanos en esta preciosa mañana, mediodía. Es un privilegio saludarles en el amor de Jesucristo a todos los familiares de esta linda pareja que hoy es su día. Amén. Honramos a nuestro Dios. Por esta bendición, saludo a los ministros, al pastor de la iglesia, a todos los presentes, familiares que se han dado cita desde lejos para apoyar a nuestro hermano Carlos y a nuestra hermana Idalia. En ellos hay alegría como hermanos, no la hay en ninguno de nosotros, pues es el día de su boda. Amén. Y sin duda alguna, hermanos, esa alegría les va a durar para siempre. Cuando dicen amén. Esa alegría tiene que durarles para siempre. Gloria sea a su nombre. Este día, hermanos, queremos meditar en la palabra del Señor. Unos breves minutos, yo sé que el tiempo pues va velozmente, pero no podemos irnos sin el consejo de la palabra del Señor. Decía nuestro hermano Silas para los que estamos casados y los que no lo están, como para ellos es la palabra del Señor. Gloria sea su nombre. Vamos a ponernos en pie y vamos a irnos directo a las escrituras en el primer libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 18 en adelante. Gloria al Señor. Génesis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Leemos su palabra honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Gloria al Señor, puede sentarse, hermano. Principios para un hogar feliz. Principios para un hogar feliz. Sabemos que luchamos, hermanos, con una sociedad que ha desprestigiado tanto el matrimonio. No sé no sé si me están oyendo. Estamos contra una corriente muy fuerte, hermanos. Que ha minimizado minimizado el valor del matrimonio. Veía los otros días yo las noticias y entrevistaban a una pareja y es una pareja bien influyente. Y le estaban felicitando porque ya había encontrado compañera. Y le hicieron la pregunta si cuándo era el día de la boda. Y dijo él, lo mejor es estar juntos sin ningún compromiso. Y la que le estaba entrevistando le hizo... Perfecto, eso es bueno. Es mejor estar juntos sin ningún compromiso. Y la que estaba entrevistándolo lo felicitó por aquella respuesta. Pero no así la iglesia de Dios, alabado, sea su nombre. La iglesia de Dios respeta la palabra del Señor, hermano. Lo que ahora está haciendo nuestro hermano Carlos y nuestra hermana Idalia, están honrando a Dios en primer lugar. Honrando a la iglesia donde se congregan. Honrando al ministerio y a sus padres. Gloria al Señor. El matrimonio, hermanos, es de tanta importancia. De tanta importancia el matrimonio que fue la primera institución creada por Dios. Amén. Fue la primera institución hecha por Dios. Lastimosamente, hoy en día se le da poca importancia. Amén. Ojalá dentro de la iglesia los jóvenes que están por darse en casamiento o los que andan en búsqueda, hermano, se le concede este día. Este es el día de uno, el día más alegre. Mire, hermano Carlos, se le puede olvidar el día que compró el vehículo. Se le perdona que se le olvide hasta el día que nació, pero no este día. Manidalia dentro de cinco años le va a decir, mi amor, te recuerdas el día que nos casamos. No puede tartamudear este varón. <laughs> Las hermanas dicen amén, como que alguna vez le han preguntado al esposo. Yo creo que fue en la primavera. Sí, fue en la primavera, pero ¿la primavera en qué mes? ¿En qué año? Ni se acuerda que dieron de comer. Alabado sea su nombre. En primer lugar, óigalo bien. Pareciera ser, pareciera ser en nuestros días, que cuando una pareja se da en casamiento o en matrimonio y ya va con una bendición de una casa dice uno qué lindo esa pareja, esa pareja no va a tener de qué subir esa pareja no va a tener necesidad si hay una casa de dos plantas y dios bendiga lo que eso suceda pero pareciera ser y aquellos que dicen y mire imagínense para dónde van para dar una miel. van para australia y yo que aquí cerquita en Pacho un hotel que está en Pacho ahí fui ahí fue la bendición Qué bendición, qué felicidad lleva ese matrimonio, que estabilidad lleva ese matrimonio. Estamos equivocados. Alabado sea su nombre. No es lo que posean, ni aun los años que tengan de, de, de conocerse como noviazgo. Una vez daba una conferencia, yo les decía a los jóvenes que en el noviazgo mío duré 10 años. 10 años. Y yo miré que unos hermanos como que me miraban medio raro. Porque durar 10 años de novio. A decir, bueno, y este hermano, ¿de qué planeta es? Porque lo más que dure son uno o dos años, tres, cuatro. Alabado sea el Señor. Principios para ser feliz en el hogar. Desde hoy se lo decimos, hermano Carlos y hermana van a venir adversidades. Amén. Van a ver mareas altas y mareas bajas. Van a haber momentos de alegría y momentos de tristeza. Van a haber altos y bajos, enfermedades. El, el tiempo nos traerá cambio a nuestro físico. Pero en ellos perdurará estos principios. Si guardan estas palabras, serán felices el resto de sus vidas. Gloria a su nombre. Dice la palabra que hemos leído que Dios formó a esta primer pareja allá en el huerto del Adén. Primero dice que hizo Adán. Y Adán le dio una tarea grande. Que le pusiera nombre a todos los animales que había creado Dios. Que no era una tarea tan chiquita. Eran bastantes. Y tenía Adán que poderles nombre. No dice el tiempo que Adán se ocupó para ponerle nombre. Imagínense. El elefante se llama elefante porque Adán le puso, Adán, le puso elefante. La hormiga sí se llama porque fue Adán que le dio ese nombre. Hormiga fue Adán cuando Adán se tardó no sé si una semana o tres días o un mes para ponerle nombre a todos los animales terminó cansado ese hombre no creo usted que no terminó cansado y hacer esa lista ya cuando terminó su trabajo se fue ahí por el huerto del Edén cansado Quizás miró alguna roca donde sentarse. Y ahora, ¿qué hago si ya le puse el nombre de todos los animales? Que viene hoy. Se levantaba, caminaba solo. se sea su nombre. Entonces Dios, que es tan bueno y tan maravilloso, dice a Dios desde allá arriba a los cielos. No es bueno que Adán esté solo. No es bueno que nuestro hermano Carlos siga solo, dijo Dios. Sí, sí. Aleluya. Le haré una ayuda idónea que se llamará Idalia. ¿Cuántos estamos alegres? Porque nuestro hermano. Carlitos ayudan a Idalia, hermano. Yo estoy alegre. No sé usted. Ah, pues sonríe, está alegre, hermano. Para todo hay tiempo. Este es tiempo de alegría. Esto no es tiempo de llorar. Es tiempo de gozo. Estamos de fiesta. Gloria al Señor. Le haré ayuda idónea, dijo Dios a Adán. Y le hizo caer sueño profundo. La anestesia que recibió Adán. Fue una, una anestesia buena. No sintió. Dios le abrió las costillas. Sacó una de ellas. Y formó a la mujer. Cuando Adán se despierta, ya no está más solo. Se ha de ver asustado. Se ha de ver sorprendido. No sé qué, qué, qué reacción tuvo. Me imagino que se ha de ver alegrado. Ya no estaba solo. Pues. Amén. Se la alegría, hermano. Gloria al Señor, porque mire, si hay algo que está matando a la sociedad es la soledad. La gente tiene carro, la gente tiene casa, tiene trabajo, tiene cuenta bancaria, pero está solo. Hay soledad terrible hoy en el mundo. Pero no para sí aquella pareja que tiene a Dios en el centro de su corazón. No aquella pareja que sabe valorar lo que tiene. Alabado sea su nombre. Entonces dice Dios en su palabra que hizo aquella obra. Hirió la costilla al costado de Adán e hizo una mujer. Y cuando Adán se despierta, la encuentra y Adán se sorprende. Dice Adán: Esto no es otra cosa más que huesos de mi hueso y carne de mi carne. Por lo tanto, será llamada varona. No dice varón, dice varona. Porque varón y hembra los creó Dios, alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Pero sigue de ahí en adelante, bendito sea su nombre. Sigue diciendo la palabra. El verso 24, "Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre." Y este es el primer principio para ser feliz en el hogar. Amén. Ya les dije que no son las no son las cuentas bancarias. No es el regalo que le da papi y mami, vaya hijo, usted se casó, lleve este carro nuevecito, no lo he estrenado. quita está la llave, está con una lanchonga arriba. Hoy sí ya somos felices. Mañana se le poncho una llante y se le acabó la felicidad. Se lo estrellan, él no va a salir de aquí. Nomás comieron el pastel y en la luz de ahí del está uff, le, Mira, ya no te quiero porque me acabó el carro. Entonces ¿qué el carro era. Primer principio es un desligamiento de casa. Dice, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Iniciarán una nueva relación. Bendito sea su nombre. Iniciarán una relación nueva. Dejar no quiere decir que, que va a abandonar a sus viejitos. Ella ni siquiera le va a llamar porque ya está casado. Ya tiene con quien hablar ahora. Ya no ocupo a mi padre y a mi, y a mi madre. No, si dice que los dejará. Amén. Por eso el matrimonio, hermanos, el matrimonio son para personas que están conscientes de lo que están haciendo. Amén. El matrimonio es para adultos, sabemos y entendemos la importancia del matrimonio. Por lo tanto, el hombre va a dejar la casa de su padre. Amén. Antes para todo le pedía a su papá. Dependía de su papá, de su mamá. Ahora nuestro hermano Carlos y nuestra hermana Idalia empiezan su nueva vida. Ahora ya en una necesidad nuestra hermana Idalia ya no va a correr a su madre. Ya no va a ir donde su mamá. Ahora ya tiene a dónde correr. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Usted sabe que una tercera, una tercera persona en el matrimonio es un problema. Hermano, lo siento bien tenso a ustedes. Yo no. Amén. Porque a veces, miren, el matrimonio, eso es el problema. Por eso que hay, hay muchos matrimonios infelices. Porque, hermano, estos principios tal vez los sabemos, pero no los ponemos en práctica. O dice usted, mira, yo tengo un gran ayudante y yo tengo alguien que es consejero de los mejores. Y ese consejero, en vez de traerle bien, le trae mal. Amén. Ahí ya no está la suegra, ya no está el suegro. Ya no está el tío ni la tía. Ahora son ellos dos alabados. Sea su nombre y Dios en primer lugar. En un problema no va a correr a su mamá, a su papá. Va a ser a Dios alabado, sea su nombre, quien va a solucionar sus problemas de aquí en adelante. Dejará a su padre y a su madre. Hay un desligamiento, un desprendimiento. Amén. Aquellos padres que están interesados, no, pero es que, es que mi hijo está. No, es que él necesita que le planche bien. Yo le planchaba bien. Dele la plancha a la, a la nuera. Y ella le va a planchar los pantalones de aquí para allá. Amén. Si él anda mal planchado, usted déjelo. Así le gustó a él. Sí, hermanos. Por eso hay muchos problemas hoy en día. Ay, mi hijo andaba tan bonito. Ay, déjelo. No se meta porque problemas es que va a llevar. Amén. Y cuando mi hijo comió pescado y ahora solo pescado, de hoy a la hora de su relación. Aprendió a comer pescado con su esposa. Usted nunca, con usted nunca, pero con ella sí come pescado. Amén. A veces queremos poner como una cuñita. Dice, voy a ayudar a este. Déjelo, déjelo. Dios va con ellos. Se están iniciando. La va o a sea, su nombre. Es una re relación que ahora. Son ellos los que van a solucionar. Son ellos los que van a ver cómo resolver sus dificultades. Ahora, el otro principio es que hay unión. Hay unidad. Dice, por lo tanto, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Amén. Se unirá a su mujer y ambos serán... Una sola carne. Hay relaciones que solo corresponden al matrimonio. Y usted sabe a cuál me refiero. Se unirá a su esposa. Mire, en esto, hermanos, usted sabe que, que en el mundo la gente se casa con bienes separados. ¿No ha oído usted eso? Antes de casarme, esta casa era mía. Y el otro dice: Antes de casarme, esto era mío, este terreno era mío. Amén. Y de ahí para allá, pues dicen: Lo que de aquí hagamos, eso sí va a ser de los dos. Pero esta casa no la mezclemos, ni, ni el terreno que tenía yo allá allá en la Unión. <laughs> Esa es una finca que me regaló mi papá. Así que hágame un testamento ahí, el abogado, antes de casarme, antes de ir a la iglesia. Por si nos dejamos, que sabe uno, por si nos dejamos, la, la hacienda es mía y, y, y la casa de los plantas es de él. Usted Ya va con el pensamiento de que algo puede suceder. Amén. Ya va con aquel, con aquel miedo, con aquel temor de que por si acaso, alabado sea Dios, pero en esta, en esta oportunidad hay una unión de todo. Una unión de pensamientos, una unión de sentimientos, bendito sea el Señor. Hay una unión que no la puede separar, dijo Cristo, el hombre. Nada ni nadie puede separar esta unión que hoy se hará en este día. Alabado sea el Señor. Los dos hermanos, los dos serán una sola carne. El apóstol Pablo enseña bastante en cuanto a esto, en cuanto a la relación que solo corresponde a los cónyuges, al matrimonio. Lo contrario se le llama fornicación o adulterio. Pero esto, nuestros hermanos quedarán sin dificultad alguna, sin ningún problema, a disfrutar de esa relación que es permitida por Dios en primer lugar. Bendito sea su nombre. Primero, hay un desprendimiento. Segundo, hay una unidad. Tercero, Óigalo bien. Tercero, debe haber una unidad espiritual en ambos. Alabado sea su nombre. Usted sabe que hoy en día, hermano, se busca novia en el Internet. Hay un silencio luego de los jóvenes. Ahora en las redes sociales. Usted sabe que cuando Abraham quiso buscar esposa para su hijo Isaac, le oró a Dios. Y dice que llamó a uno de sus mejores criados, al más viejo de sus criados. Abraham ya estaba anciano también. Y se preocupaba por que su hijo no fuera a ser desviado de la fe. De su Dios, el Dios de Abraham. Y dice la palabra del Señor que llamó a su criado más viejo. Y le dijo, pon la mano en mi muslo, debajo de mi muslo. Y haré juramento contigo por el Dios Jehová de los cielos y el Dios de la tierra. Que no buscarás mujer para mi hijo a no ser que sea de mi tierra y de mi parentela. Alabado sea su nombre. Amén. Y dijo el siervo, el criado de Abraham: Pero si ella no quiere venir, pues no, tú quedarás libre de este juramento, pero tratarás de que mi hijo sea su esposa de mi tierra y de mi parentela. Y dice la palabra del Señor que aquel criado corrió. Amén, esbarnó sus 10 camellos y llevó presentes y se fue para la tierra de donde venía Abraham 650 kilómetros de largo a camello, amén Lastimosamente hoy en día no se quiere orar, no se quiere ayunar por buscar esposa Sale más fácil buscar el teléfono Y ese es un fracaso de hoy en día hermano hay que buscarle en oración, alabado sea a Dios. Esto es serio, hermanos. Esto es importante. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre. Que compartan los dos un mismo sentir espiritual. Que amemos los dos al Señor. Que amemos su obra. Alabado sea su nombre. Que cuando uno ve que el otro está fallando, lo levante, le dé la mano. Amén. Que tengamos ese mismo sentir. Pablo le dice a los hermanos de Corinto. ¿Qué relación hay entre las tinieblas y la luz? ¿Qué relación hay? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Se espera que en la relación de matrimonio, también hermano, compartamos esa fe en el Señor. Alabado sea su nombre. ¿Se recuerdan cuando Sansón se enamoró de una filistea? ¿Qué problema le trajo a Sansón? Problemas. Terrible aquel hombre juez que Dios le había dado una fuerza extraordinaria, pero cierto día se enamoró. Y le dijo a sus padres, me he enamorado. He conocido a una joven. Y los padres le preguntaron quién es, de dónde es. Ella es de tal tierra. Sus padres cuando se dieron cuenta le dijeron, hijo, ¿qué fuiste a hacer? No había doncellas dentro de del pueblo. No había jóvenes de acá dentro de entre la iglesia. Y él dijo: No, padre, esa es la que yo quiero. Yo estoy enamorado de ella. Sus padres trataron de, de convenirle, de, de entrarle en razón, pero él dijo: No, esta, yo estoy enamorado de ella. Y es la que yo quiero. Y aunque todos no la quieran ustedes, con, yo, yo, quien se va a casar soy yo. Y le trajo problemas serios a Sansón. Problemas serios. alabado sea el Señor. Mire hermano, qué bendición hay cuando los dos temen a Dios. Amén. Cuando los dos, hermanos, antes de acostarse a orar juntos. Cuando a la hora del culto van los dos a la iglesia a adorar al Señor. Cuando se lee la palabra de Dios juntos, hay una bendición grande. Porque se comparte esa felicidad y esa bendición para la gloria de su nombre. Bendito sea el Señor. También, hermanos. Óiganlo, en el hogar es necesario que entendamos los roles de cada uno de, lo, de la pareja. A veces en los trabajos, oiga bien, a veces en los trabajos puede hacer que la hermana sea jefa en el trabajo. Puede hacer la voz, como nosotros decimos. Pero ya cuando llega a la casa y el ID tiene que dejarlo allá. Amén. El ID de vos, de jefe lo, lo deja y lo deja ya en el trabajo y ya en la casa ya sabe que ahí está la cabeza en la casa. Amén. Cuando respetamos los roles, lo que Dios ha formado, lo que Dios ha creado, la autoridad que Dios le dio, amén. Hay una paz, ¿sabe qué dice? Efesios 5: Someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Amén. Y a las casadas que dicen estén sujetas a sus maridos. Amén. Gloria al Señor. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Amén. Alabado sea su nombre. En el hogar, esa es la forma que Dios lo instituyó. Está primero él. Luego está el hombre que es la cabeza y luego está la mujer. Cuando entendemos esos roles y cumplimos esos roles, hermano, el matrimonio marcha feliz. Hay paz en el hogar. La relación matrimonial es una alegría, hermano. Por eso es que el matrimonio, oiganlo bien, el hogar debe de ser el centro de su felicidad. A nosotros nos, puede, nos pudo haber ido el, el día mal. Pudo ser que haya perdido la cartera el esposo, ¿verdad? Perdió la cartera con todo el pago del día de la semana. Pero cuando llega a la casa, él sabe que no lo van a regañar. <laughs> él sabe que no lo van a regañar. sino que al contrario, le va a decir, hijo, no te preocupes, no te preocupes, mi amor. No se preocupe, hijo. ¿Cuánto perdió? 500. No se preocupe. Hoy nos va a tocar comer con, con, con frijolitos y arroz. Pero vamos a comer. Usted no se ablija, no se preocupe. Amén. Qué, qué bueno, qué lindo es eso, hermano. Amén. Y así viceversa la esposa también. ¿Qué pasó esto? Pero en el hogar hay una paz hay una felicidad. Lo terrible es que usted se sienta más feliz afuera en el lugar, afuera del hogar que adentro. Ya cuando llega como las 4 de la tarde que tiene que llegar a la casa, ya no ya se rasca la cabeza porque va para la casa me falta ir a ver a ver las, las, las a ver las herramientas va para la tienda Hoy sea, a las 5 de la tarde cuando llega hora de ir a, a cenar voy a ver las herramientas eh. voy a ver a, voy a ver a mi amigo cuando tiene que ser el hogar alabado sea su nombre que el hogar sea el nido donde disfrutemos de la paz de la unidad del amor alabado sea su nombre Debe haber esa unidad espiritual donde haya paz y alegría, donde haya, hermano, gozo y felicidad. Alabado sea su nombre. Bendito sea su nombre. El sometimiento del uno al otro es la satisfacción del respeto de ambos dos. Amén. El respeto a la autoridad. Esa es la bendición, la mayor bendición que Dios, hermano, nos pudo haber dejado. Alabado sea Dios, respetando ese orden en el hogar, respetando los roles en el hogar. Hermanos, las cosas marchan bien. Bendito sea su nombre. Que sea el Dios, hermanos, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, bendiciendo a esta pareja. Que sea el Dios todopoderoso llevándoles adelante en el triunfo perfecto. Que desde hoy esta relación que inician, la felicidad les acompañe hasta el día final. Alabado sea su nombre. Que los amigos que están hoy en día en, este, en esta boda, hermanos, sientan y vean que todavía creemos en el matrimonio. Creemos en matrimonios felices. Que Dios es el centro de todo matrimonio. Y que el matrimonio fue instituido por Dios. Que las felicidades del matrimonio no están en lo que se posee. No están en lo que tenga. No están ni, en la, ni en, la, en la juventud, en la apariencia. Que los años traerán cambios a estos cuerpos. Amén. Los años traerán cambios y el amor perdurará para toda la vida. Que sea Dios bendito y alabado, glorificado. Mi deseo es que nuestro hermano Carlos y nuestra hermana Idalia, hermano, hoy, este hogar, luchen por una meta, una meta juntos, que es la felicidad, la perdurabilidad entre ambos dos. Bendiciones en el Señor, nuestro hermano que preside. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Cuántos damos gracias a Dios por la palabra que Dios los ha enviado. Eh, un momento muy especial para nuestros hermanos y para cada uno de nosotros también. Eh, la Escritura nos dice, ¿verdad?, que eh, ya no son dos, sino una sola carne. Y la palabra misma lo especifica y lo aclara porque dice casados, casa dos, no casa tres. Ni cuatro, ni cinco, casa dos. Ahora, hermanos, eh, eh, Dios les ha dado esta bendición a nuestros hermanos y usted sabe que nunca se casan niños, sino personas adultas que ya entienden, hermanos, lo que eh, se debe de hacer en el hogar. Y otra de las cosas es que nunca, ninguno de los que los hemos casado hemos ido a una escuela para hacer, para el hogar. No hay escuela. La misma experiencia los ve enseñando. El tiempo, las cosas que los pasan, los van enseñando a entender que en realidad somos una sola carne. Y hay momentos alegres, como decía nuestro hermano Jairo, pues este día no se le va a olvidar a nuestros hermanos, yo no sé a usted, a mí tampoco se me ha olvidado el día que me casé, el 10 de octubre del 2010, el 10-10-10, esa fue la fecha que yo me casé. No se me ha olvidado ni se me olvidó que me acosté como a la una, a las dos de la mañana porque a mí mismo me tocó cocinar la, la salsa que dieron en la comida también. Así que ese día no se me olvida, muy cansado, muy estresado. Y hermanos y los consejos que nos dio este, nuestro hermano Alcides en ese mensaje también eh, los han servido y los que he, he seguido oyendo también. ¿Sabe una de las cosas? Que uno. Este, es diferente estar en el culto y estar oyendo el mensaje. Pero poner en práctica lo que Dios los dice a través de la palabra es otra cosa. Es diferente. Y fíjese que yo. Vaya, me casé. Y entonces, eh, mi hermano que me dio un lugar, porque yo me iba a quedar allí, como dijo Manojairo, también allí donde yo vivo, en el Beisman, allí iba a estar, pero me dijo un hermano, yo le tengo reservada por ahí una semana en un lugar. Y de contento que estaba yo, que ni vi en el GPS a qué horas iba a llegar. Y yo agarro en el carro y dije yo, como a las ocho de la noche arreglé las cositas y los vamos. No, a las cinco de la mañana iba llegando, todo soñoliento. Bien cansado el día anterior, desvelado. Entonces, hermanos, lo que le quiero decir que desde al principio uno empieza a experimentar eh, lo lindo que Dios con cada uno de nosotros. Y lo duro es, hermanos, que llegamos allá desvelados, a, como a las 9 de la mañana, le digo a la esposita: ahora hay que buscar qué comer. Y me dice ella, enferma, también estorbada de salud y no podía salir. Y me dice, vaya usted a buscar algo para que pueda desayunar y pueda comer. Oiga, Manuel Cid, sí, los había estado aconsejando un día anterior y dije yo, como va a ser loco dejarla sola ahorita, primer día casada y me voy a salir. Pero ese es el amor. Me tocó desayunar como a las seis de la tarde, porque no podía salir ella, estaba enferma. Pero hermano, todas esas cosas son valiosas porque le ayudan a uno a entender lo lindo que es Dios. Yo antes no había aguantado hambre por ninguna persona, pero el, primer, el segundo día de mi boda aguanté hambre por el amor a mi esposa, pues no la quería dejar sola. Y dije yo, es verdad, los consejos que nos dio Manuel Cides ayer, hermano, y es que en el transcurso del diario caminar, uno va aprendiendo, Dios le va enseñando. Lo importante en esto, hermano, es que todo lo que se haga sea dirigido por el Señor, y hermanos, a veces. Uno puede pensar como esposo, hacer algo, pero ya hay terceras o cuartas opiniones y las cosas salen mal, como que no es muy agradable para el hogar. Pero es mejor las opiniones o la dirección de parte de Dios y juntos la esposita con el esposito tomar esas decisiones, hermanos. Que es, es que eso es lo correcto, lo que la palabra del Señor los enseña. Así es que quería compartir esto, hermanos, porque a veces este como les digo, pues escuchar los mensajes y los consejos es una cosa, pero cuando ya las pasan las experiencias y siempre se los habla de los eh, problemas, las dificultades que puedan pasar, hermanos, eh, en el hogar, y para todo eso tenemos que estar ayudados del Señor, preparados para saber, hermanos, hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. ¿Y cómo se van a hacer? Poniendo a Dios primero y pidiéndole al Señor que los ayude. No somos perfectos. Si usted le pregunta a cualquier hermano que ya lleva mucho tiempo de estar casado, aún con los años que tienen, hay cosas que quizás no deberían de pasar, pero pasan. Y esas cosas, por eso es que cuando escuchamos ancianos, los dan consejos porque ellos ya pasaron esas cosas. Y es que para tener la experiencia, como eh, se oye el refrán, que las experiencias son compradas, le tiene que pasar a usted algo para que usted, hermano, y yo vayamos aprendiendo, hermanos, el valor de todas estas cosas. Así es que Dios los bendiga, los, me alegro mucho, yo sé que los alegramos todos por esos consejos que Dios los ha dado, y Dios bendiga grandemente a nuestro hermano Jairo Sarabia por esa preciosa palabra que Dios los ha enviado en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, eh, va a quedar este, en esta hora nuestro hermano pastor, hermano Adán Ferrufino, quien va a ser el que va a realizar esta ceremonia, y él queda con todos vosotros. Dios les bendiga, hermanos. Uh, quiero primeramente... Felicitar al hermano Carlos y a la hermana Dalia, a sus padres, porque están siendo honrados por sus hijos. Que esto es una bendición, porque el matrimonio no lo instituyó el hombre, el matrimonio lo instituyó Dios. Una de las grandes necesidades imperantes para el hombre. Ya oímos el mensaje, Adán no tenía. Estaba solo, las parejas tenían, pero Adán estaba solo. Le, le hizo la ayuda como complemento de su felicidad. Pero desgraciadamente, hermanos, no se pudieron comprender por intervención de la serpiente que fue astuta engañando a Eva. Bueno, ah, reitero la bienvenida. A todos los hermanos que nos visitan y a los amigos que están interlocutando este acto, también les decimos en nombre de la familia contrayente, bienvenidos, por haberse alineado al festejo de esta boda. Así es que, bueno, el tiempo va avanzando. Solamente le quiero decir al hermano Carlos, y a todos los que se casan, muy importante saberlo, posiblemente los primeros días que la esposa cocina, le falta sal o le echo mucho. Nunca sea áspero para reclamar. Dígale, no, tampoco no le diga, está riquísima la comida. No le diga así porque lo va a seguir haciendo así. No, si no está de acuerdo a su satisfacción, dígale, hija, poquito menos de sal, así me gusta, o un poquito más de sal, porque si no ella en su amor si le dice está bien rica esta comida se lo va a seguir haciendo lo mismo, ¿cuándo se va a rectificar ese error? Por eso es mejor al principio, pero hay que hacerlo de buen modo, porque la, la palabra áspera hace subir el furor pero la blanda respuesta baja la ira. Así es que, hermanos, este, todo se hace ¿verdad? Con, con la paciencia necesaria ¿verdad? para disfrutar de la felicidad. Estamos en la presencia de Dios y de la iglesia para solemnizar esta boda, ya que el matrimonio es una institución establecida por Dios en favor de las necesidades del hombre. Y Dios en su infinito amor, para evadir el pecado mortal de la fornicación, instituyó el matrimonio. Por eso es que toda pareja en obediencia a la que Dios ha mandado, vienen a hacer un juramento de fidelidad ante el altar y con esto se clausuran las conversaciones que mantuvieron durante el noviazgo como preámbulo al pacto matrimonial. ¿Qué es un pacto? Es un compromiso verbal que tiene su fundamento en la confianza y se le asegura a la otra persona que su promesa es incondicional y por toda la vida. Y así el sueño se ha convertido en una realidad. Aunque el acto del matrimonio sea el momento más placentero en la vida de los jóvenes, tenemos que aceptar que en este planeta suelo que habitamos, hay tiempos de alegría, pero también hay tiempos de tristeza. Los dos tienen que dejar a sus padres para unirse en matrimonio y juntos vivir la soledad de la vida. Los desajustes y las dificultades en el matrimonio son vulnerables. Es por eso precisamente que los esposos tienen que ser positivos, que no tiemblen en la adversidad ni vacilen en la presencia del peligro, que sean cristianos formados en los yunques del sufrimiento, que en los momentos de melancolía y en las noches eternas del pensar, no se olviden que allá, más allá del horizonte, hay un Dios lleno de amor y de misericordia para sacar a flote cualquier dificultad. Una plática amorosa puede ser una bendición para el hogar. Esto aumenta la autoestima. La persona se siente amado y apreciado. Sus ánimos se fortalecen, generando una fuerza de voluntad para hacerle frente a los sinsabores de la vida. Porque en la unidad conyugal, el amor es imprescindible por ser el pilar donde giran todas tus virtudes. El amor todo lo sufre. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se envanece, el amor no es actancioso, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No obstante, eh, tenemos que estar seguros que el amor es el brazo motor para darle vida a la unidad matrimonial, sobre todo cuando los vientos soplan en sentido contrario, poniendo en peligro de colapsar la seguridad del hogar. Estando consciente que la unión matrimonial es una de las zonas más conflictivas por las fuerzas del mal, el amor tiene que ser irrevocable puro e incondicional, sobre todo por la influencia de este mundo moderno y el medio ambiente en que vivimos, los esposos tienen que someterse al código divino y serán tan fuertes que solo la muerte los puede separar. Carlos Alberto Guevara, González y Dalia Josavet, si habéis venido ante mí como ministro, para ser unidos delante de Dios con los santos lazos del matrimonio, en esto estáis dando un paso serio y solemne porque os tomáis el uno al otro para bien o para mal, para riqueza o pobreza, para gozo o tristeza, para salud o enfermedad, en todo lo que la vida da y en todo lo que quita, y seréis el uno al otro fiel cónyuge hasta que la muerte os separe. Por tanto, oíd pues las palabras de Dios. Escritas para vuestra instrucción y para que tengáis luz en vuestro camino. Primera Corintios 7, 10, 10, 11 dice pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. Efesios 5, 22 al 25 recomienda las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Carlos Alberto Guevara González, queréis prometer delante de Dios y de esta iglesia que está presenciando esta ceremonia de recibir a Idalia Josabet Saravia como tu legítima esposa para vivir con ella conforme a las ordenanzas de la palabra en el santo estado del matrimonio para amarla, consolarla, honrarla, conservarla en tiempo de enfermedad o de salud conservándote solamente para ella mientras viviereis Con la ayuda de Dios, amén. Bendito sea Dios. Hermana Idalia Josabet Sarabia, ¿quiere usted prometer delante de Dios y de esta iglesia que está presenciando esta ceremonia de recibir a Carlos Alberto Guevara González como tu legítimo esposo? Para vivir con él conforme al ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio, promete amarlo, ayudarlo, obedecerlo, honrarlo, cuidarlo en tiempo de enfermedad o de salud, en prosperidad, en sufrimiento, y te conservará solemnemente para él mientras viviereis. Amén. Bendito sea Dios. En señal de vuestra fidelidad, daos la mano derecha. Por cuanto Carlos Alberto Guevara González y Dalia Josabeth Saravia han consentido entrar en el estado del matrimonio y, efect y en efecto se está celebrando este pacto matrimonial delante de Dios y de la Iglesia, y para este fin se han empeñado su fe y palabra el uno al otro y lo han manifestado con la unión de sus manos. Como un ministro de Dios, los declaro. Marido y esposa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jehová le bendiga y le guarde, que la misericordia del Altísimo Dios de los cielos los cubra todos los días de tu vida. Sea bendito tu manantial y gozate con la mujer de tu juventud como sierva amada y preciosa gacela, sus caricias. Te satisfagan en todo tiempo y en su amor. Recréate siempre. Bendito sea Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos, en favor de esta pareja. Oremos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Hermano Antonio Benítez tiene una alabanza, hermano. Él queda con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Eh, por favor, pónganse en pie en el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Dios bendiga las almas. Unida por los lazos de amor sacrosanto y los guarde de todo quebranto. Despinaidor, de que el hogar que ha formarse comienza con la unión de estos dos corazones, gocen siempre de mil bendiciones al amparo del Dios de Israel, que el Señor con su dulce presencia Cariñoso estas bodas reciban Y conduzcan por sendas de vida A los dos que hoy se han jurado lealdad les recuerde que nada en el mundo es eterno, que todo termina y por tanto con gracia divina dicha en su Dios que los dos que al altar han venido a jurarse su fe mutuamente Siempre de Dios es la fuente, el secreto de dicha inmortal, y si acaso de duelo y tristeza. Se Payase, su senda un día en Jesús, ayendo al que otra senda les muestre mejor. Gloria al Señor, Dios les bendiga a todos. Bendito sea el nombre del Señor, Dios bendiga verdad a todos los congregados en este día especial. Bendito sea el Señor, Dios bendiga verdad a nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Idalia. Gloria al Señor, que en este día verdad este el Señor les ha concedido verdad ese privilegio de darse en boda. Bendito sea el nombre del Señor, Dios bendiga a todos los que han venido de lejos y los de cerca también, que el Señor les bendiga a todos hermanos. Gloria a Jesús, Dios les bendiga hermanos, eh, bueno, gracias a Dios, eh, ya se hizo la ceremonia, ya nuestros hermanos, eh, yo sé que al principio del culto estaban alegres, pero ahora están más alegres, ya los unió el Señor, bendito sea su nombre. También tenemos hermanos an, a, a, eh, padres de familia. Nuestro hermano Juan Saravia, que va a estar representando a la familia de mi hermana Idalia, eh, va a tener su participación para darle gracias a Dios. Nuestro hermano Juan eh, queda con todos vosotros. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Que la gracia. Y la paz de Dios, hermanos, en este precioso día sea en cada uno de los presentes. Hermanos, estoy aquí al frente de todo este auditorio, representando a mi amada esposa la Sarabia, madre de mi preciosa hija Idalia Sarabia. Eh, y represento, hermanos queridos, a toda la familia de mi preciosa hija en esta bendecida tarde para hermano dar un saludos a todos los que se han dado prisa a este lugar los hermanos locales de nuestra iglesia que están acá bienvenidos hermanos los hermanos que vienen de diferentes estados bienvenidos a esta casa de oración los amigos cercanos bienvenidos los amigos de lejos, bienvenidos. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero decirles, hermanos, de que también los familiares, amigos que están allá en el Salvador, hermanos que están viendo este video a través por las redes sociales, Dios les bendiga en una forma muy especial. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirte, amado hermano, de que estoy contento. Hermanos, pero en mi corazón hay una mezcla terrible que solamente Dios sabrá entenderme. Bendito sea el nombre del, del Señor en esta bendecida hora. Agradezco, hermanos, en esta ocasión, hermanos, aprovechando la oportunidad. Agradezco a todos los hermanos que están trabajando arduamente en esta boda. Los que, hermanos, sugieres que están trabajando tanto adentro como afuera. Los hermanos cocineros, los que están en la cocina, Dios les bendiga. Hermanos meseros, Dios les bendiga. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les saludo a todos. Solamente les digo, hermanos amados, que el hermano Carlos es bienvenido a mi familia. Gloria al Señor. Yo sé, queridos hermanos, de que... Estas uniones solamente Dios lo, lo puede hacer. Hermanos, esto no lo hace el hombre, esto lo hace el Dios Todopoderoso. Y hermanos amados, pues serían mis palabras y que el Señor le bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano eh, Juan por ese agradecimiento. Y también por parte de nuestro hermano Carlos va a quedar nuestro hermano Jorge Guevara, también que está agradecido con el Señor. Y él pues con sus propias palabras expresará su gozo, mi hermano Jorge, con todos vosotros. Gloria al Señor, Dios les bendiga, hermanos. Damos las gracias al Señor por este día maravilloso que el Señor nos ha permitido. Estoy pues feliz, contento por lo que ahora se está haciendo sé sí, hermanos que todos mis hermanos que han tenido ese privilegio de ver a sus hijos pasar a este altar han sido sus corazones llenos de gran gozo y acá pues hermanos quiero agradecer de una manera especial eh, aparte de agradecerle a Dios por llegar a este momento agradecer a mi hermano pastor mi hermano Adán Ferrufino a todo el ministerio la iglesia en general eh, quiero decirles, hermanos, de que ya llevo pues 18 años de estar acá congregándome. Y desde que he venido de El Salvador, pues aquí ha sido mi cuna, puedo decir. Y bueno, cuando vine, hermanos, acá y salí de, de mi casa y dejé aquel niño de nueve años. Gloria a Dios, aleluya. ¡Aleluya! Nunca, hermanos se me cruzó en la mente un día tenerlo acá porque no era esa mi meta sino venir y luego regresarme pero un día Dios me concedió traerlo y bueno él cuando vino ya había aceptado a Cristo ya le servía al Señor y siguió siempre acá recuerdo que un día yo bendiga hermano Guadalupe, que yo puedo decir que fue como palabra profética. En una convención hubo una gran bendición en la juventud, que yo lloré en esa convención, por la bendición que Dios derramó. Y le digo yo, hermano Guadalupe, ¿cómo me gustaría ver a un hijo mío en un evento de esto? Y me dice él, Dios. Se lo va a conceder. Y gracias a Dios, hermanos, me lo concedió. Nunca pensé que un día un hijo mío lo iba a estar entregando acá, dándose él en matrimonio. Y este es de grande gozo para mí. Felicito a mi hijo, a mi hermana Idalia. Por la decisión que ellos tomaron, se conocieron, se gustaron, y luego, pues, decidieron llegar a un final nuevo, pero juntos. A Dios. Y yo le digo a Hermana Idalia, bienvenida a, Dios. a la familia, y agradezco a Hermano Juan, a Hermana Zoila, por recibir también a mi hijo y no negarle la puerta que él pues pudiera llegar por la causa de que allí había algo que ya estaba diseñado para él. Y eso hermanos es muy maravilloso. Yo sé que eh, para que un hijo hermanos en el Evangelio se le pueda ver una victoria, esta es una de ellas. Que antes de irse con el viaje en el lomo a escondidas, primero venga al altar. Y esa es una bendición grande para la iglesia, para nosotros como Padre y Dios que esté en los cielos, bendiciendo sus vidas. Quiero agradecer a toda la iglesia por todo el apoyo que nos han dado, a las amistades que se han hecho presentes, las familias que se encuentran viviendo lejos, pero si han dado cita a este lugar, bienvenidos. Ya lo decía hermano Juan, gracias por el apoyo que nuestros hermanos que trabajan en la cocina, de buena voluntad, hermanos, han estado trabajando pesadamente. Y todo esto, hermanos, es para poder recibir bien y atenderle bien a toda esta linda multitud. Mira qué lindo que se ve, hermanos, esta presencia de este pueblo glorioso que está en este lugar. Quiero, hermanos, también decirle a todos, en nombre de la mamá de mi hijo, bienvenidos y gracias. Yo sé que en este momento ellos allá están viendo esto también. Y eso es maravilloso. No pudo estar presente, pero a través de una pantalla está presenciando este acto. Dios les bendiga a todos, hermanos. Palabras me faltarían para expresar lo que mi corazón siente. Pero me gozo porque puedo contemplar el apoyo a nosotros, no es que seamos una familia sin, tan significante, pero delante de Dios sí lo somos, hermano. Delante de Dios tenemos promesa y esa promesa nos acompañará día y noche a donde quiera que vayamos. Dios les bendiga a todos, hermano. Gloria a Jesús. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge. Y hay varios anuncios. El primero es que me hacen saber que, que los niños pueden pasar, creo que es en, la, en el basement, ¿verdad? Está la recepción preparada para que todos los niños bajen y puedan ellos eh, ir a, a comer allí al basement. Así que todo está preparado, los niños pueden ir saliendo eh, paso a paso. O oh, en el segundo piso, no es abajo, es arriba, está mejor todavía. Eh, vayan a la recepción, allí los van a dirigir hacia la segunda planta para que puedan eh, tener sus alimentos los niños. Bendito sea el nombre del Señor. También de 10 años para arriba, hacia abajo. Eh, también nuestra hermana Felicita Díaz y nuestra hermana Gaby pueden ir pasando eh, también para que van a entonar un himno. Y hermanos, los vamos a poner de pie todos. Nuestros hermanos van a, a empezar a cantar y cuando ellos empiecen a cantar, nuestros hermanos van a empezar a, a caminar hacia la recepción, hacia la puerta, donde van a estar ellos allí para que allí pasemos los que, hermanos, todos los que los hemos reunido para saludarlos, hermanos, y poderles... Sí. Vamos a, a orar antes de entregar el culto, antes de hacer la... La, el recibimiento a nuestros hermanos allá, oremos para que todos podamos pasar a la recepción. Poderoso Dios, creador del cielo y la tierra, gracias Señor, aleluya, por habernos dado esta victoria, esta oportunidad maravillosa de estar reunidos, Padre Eterno, y el poder haber unido, Señor, aleluya, a nuestros hermanos, mi hermana Idalia y mi hermano Carlos. Bendice a toda la multitud que se pudo reunir, diferentes hermanos, Padre Eterno de la Gloria, que todo lo que se ha hecho para su honra y su gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, gracias Eterno y buen Dios, bendice a todo tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Hoy sí, puestos de pie, nuestros hermanos empiezan a cantar y mi hermano Carlos y mi hermana Idalia se dirigen hacia la recepción. En el principio, Dios Adán formó, sus costillas a Eva él creo dijo es huesos de mis huesos y carne de mi carne por lo cual varona se llamará por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá por siempre a su mujer, y será una sola carne, y lo que Dios unió no. Nuevo día, nueva vida, nuevo hogar. El que este día los dos empiezan a formar. Hoy sus caminos y sus vidas en amor se unen. Que Dios selle con su poder esta